Hola, buenos días, ¿cómo están? Toda esa gente linda, hermosa. Y aquí llegué aquí al gym. Voy a pasar un ratito, hacer un poco de pesas. Vengo ahorita de la zumba. Y ya es viernes, gracias a Dios, un día más de vida. Y bueno, aquí voy a hacer un poco de ejercicio. Y bueno, ahora sí, vámonos. Ya me voy a bajar. Y ya me está dando flojera. Ya me está dando flojera estar aquí en el carro. Ya nomás regreso a ver y como que, ay, qué flojera. Pero bueno, no había venido, la verdad. Ya tengo que no vengo aquí al gym. He estado yendo nada más a zumba. Pero no nomás es bueno hacer nada más puro cardio. Un poquito de pesas. Debe de hacer uno, pero bueno. Hasta ahora. Nada más que estoy acomodando estas cosas que no me... Sin esto, yo no puedo concentrarme, como ven. Pero bueno, ahora sí. Ya lista. Ay, los lentes. Deja los lentes. Está precioso el día. Miren nomás cómo está. Quiere medio llover. Medio. ¿Quién sabe? A ver qué pasa. Bueno, vamos a disfrutar el día. Y nos vemos más tardecito, ya que salga de aquí. Estoy enfrente. No hay mucha gente, es lo bueno. Por eso me gusta venir a esta hora, porque casi no hay mucha gente. Y así no anda uno batallando con las máquinas que uno quiere. Y ahora sí, vámonos, porque si no, aquí me quedo y se me va el tiempo y ya se me hace tarde y después ando corriendo, como ven. Ya salí. Nada más entré un rato y listo. Nada más vine a hacer pierna y abdominal. Un poquito de abdomen. Y así vámonos. ¿Dónde está mi carro? Ya no me acuerdo dónde lo puse. Acá está. La chica saqueándome. Vine a regresar una blusa que desde cuando la tenía. Y aquí no entre las bolsas, ¿no? Estas bolsas, esta está bien bonita, ¿no? Que también. Pero esta, miren, y esta sale $18. Miren nomás, es como cartera. Bien bonita que está esta. Está bonita. Bien bonitas bolsas. Esta también negra, carteritas. Los maquillajes, las pestañas. Hola, hola, ya llegué apenas aquí en la casa, como ven. Y no almorzado, se me hizo bien tarde por allá. Y ahorita me voy a hacer de almorzar, empezar unos huevitos. Se me antojó unos huevitos estrellados con aguacate. Y es lo que me voy a hacer para almorzar apenas. Como ven, ya es como a la 1:30 y yo hasta ahorita. Oh my god, está Daisy. Esa Daisy, salte. Sí, loca, esa Daisy, loca, esa Daisy, loca. Se enloquece cuando me ve. Tengo ropa que lavar también. Cositas que hacer, como siempre. Todo lo mismo de siempre. Y el quehacer no se termina.
sigue y sigue del diario, de todos los días, lo mismo de siempre. Miren, esta vela huele riquísimo. Ahorita la voy a poner. Bueno, me voy a hacer de almorzar. Después les enseño lo que compré ahí en Rose. Compré algunas cositas, pero después se las enseño. Y yo sé que un día tú volverás. Y tú, de otra vez dirás. Yo me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con una palabra yo ya llegué. Y que vestirte que más que hoy me arrepiento. Y una vez dije que llamaba. No sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que llamaba. Y que por ti la vida daba. Si una vez dije que no lo vuelvo a seguir. Bueno, a almorzar, miren. Huevo estrellado, jamón. Ay, me faltó la cebollita, ahorita se la pongo. No tengo aguacate, pensé que tenía, pero no tengo. Bueno, provecho para los que estén comiendo esta hora, porque ya es comida, ya no es almuerzo. Ya estoy lista para irme a recoger a Juanito, pero todavía tengo chance de enseñarles lo que compré en la tienda. Acá las tengo, las bolsas, y ya está Daisy lista. Les voy a enseñar, no es mucho, es por cositas que me gustaron y se las voy a enseñar. Ah, y esta es una de ellas, esta blusita, mire, bien sencillita, como para este calor que ahorita está allá. Bueno, voy a empezar con esta bolsa. Agarré esta blusita, miren, bien suave, suave, suave y fresca para este tiempo. Sueltecita. Y color rosita. Y también agarré este leggings que no está tan largo, es corto. Me gusta lo de aquí. Es lo que me gusta más. Y también Daisy. Esta blusa. Miren. Me gusta porque tiene como unos detallitos aquí de la marca. Es de esta marca. Redwood. Ay, no sé. A ver, es esta marca. Y está linda, linda, linda. Esto es también para hacer ejercicio. Y también agarré esta bolsa. Miren, yo no tengo ninguna bolsa roja. Tengo una, pero es como color naranja, no es ni roja. Y esta es la chiquita para atravesarla. Así, ponme la atravesada. Yo no tengo, la verdad, de esta no tengo. Tengo una, pero ese qué color es, ya no recuerdo el color de la otra, es como amarillita, algo así. Pero esta está bien bonita, miren. Bebé, dice bebé. Es de esta marca. Esta me costó $17.99. Y tiene una bolsita aquí. Aquí adentro tiene papel. Voy a sacarle el papel. Ay, ay, ay. ¡Daisy! Miren qué bonita está por dentro. Tiene otro cierre aquí. Otra bolsita. Bien bonita. Y en la otra bolsa agarré estos para desmaquillar. Es de pepino. Y también agarré dos para lavar la cara. Miren, y los dos son para eso. Esta es de diferente marca y esta es otra marca.
Y también esta crema. Miren, es la Nivea. Y $6.99 la crema esta. Miren. Huele rico esta crema. Es que no. A ver, destapado. Huele riquísimo. Y también, de una vez me voy a poner, porque a mí se me sacan mucho las manos. Estos moñitos. Miren. Como para hacerme un recogerme el cabello. Como ponérmelos así. Se me atoró. Miren, se me atoró. Voy a poner otro. Daisy. No, no, rompiéndomelas. Las etiquetas de las de la blusa. Ay, no me vi. Ahí está. Ay, no se nota mucho. Mira, esto se me aflojó. Listo. Más o menos. Necesito saber acomodármelas bien. Y estas. Y ya, eso es todo. Es todo lo que compré. Recibo. Ay, esta es basura ya. Voy a poner todo aquí. Esta bolsa me fascinó. No está ni muy grande ni muy chiquita. Y el color rojo, fíjense. Yo rojo no tengo. Voy a poner todo aquí. Esa también me gustó bastante. Y más por el cierre que está aquí. El cierre. Ya me voy a ir por Juanito. Listo. Ya. Ay, ese se me cayó, mire. Ahorita me lo acomodo. Vámonos ahora sí, que ya se me hizo tarde. Y Daisy quiere que la baje. Vente, Daisy. Ay, pero no te voy a llevar, te vas a quedar. Me ando tirando. Yo ando apurada porque ya son las 3. ¿Cómo ven? Ya se me hizo bien tarde. Ya me voy por Juanito. Y Brenda, pues, al rato se va a ir a la fiesta que va a tener. Y bueno, va a tener la fiesta como a las 6, parece que me dijo. Y la voy a llevar. Ay, las llaves. ¡No! No, ahora no te llevo. Ahora no te voy a llevar. Mira, es que ella quiere salir, pues quién no, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir un rato afuera? Ay, pero no, siento muy feo dejarla. Ay, Daisy, bueno, así que nos vemos más tarde porque voy a tener que cargar a Daisy y yo no puedo con la bolsa y la cámara. Así no se vaya a caer porque, híjole, no. Bueno, nos vemos más tardecito. Aquí estoy en la fila. Está bien caliente, casi a los 90, como ven. Aquí viene la Daisy. Súper, súper caliente. Traigo hasta una botella de agua porque no. Cada rato me da sed. Y así es. Ya están saliendo los niños. Voy a ir a comprar pizza. No sé, Brendita, a lo mejor ella no va a querer o si va a querer, porque en la escuela les van a dar de comer también, va a haber comida, pero a ver qué pasa. William no está, William anda con un amigo. Y ayer yo no seguí grabando, grabé un pedacito, fui a hacerle el cambio de aceite al carro porque ya tenía tiempo que no se lo hacía. Y le hicieron el cambio de aceite. Fue William conmigo ayer. Pero ya no grabé, ya no seguí grabando. Nomás un pedacito allí donde estaba haciéndole el cambio de aceite al carro. Y ya no hice nada. Ya no hice nada. Más de que ya no le seguí grabando hasta ahorita. Como ven, así que se los debo. Ya llegamos.
le voy a dar un regalo a Juanito, que le manda Jessy, bueno, se lo manda a su mamá de Jessy. Y aquí está. Me lo dio en la Zumba porque ella va a la Zumba. Ten. Que lo abra. ¡Ábrelo! ¿Lo abro? ¿Sí? Se lo manda mi amiga Jessy de parte de su mamá. Es por parte de su mamá. Se lo dio a mi amiga Jessy para que se lo diera a Juanito. Con... Miren nada más lo que le mandaron. El hombre araña, su favorito. Aquí hay un papel. Ajá, hay una cartita, también mandó una cartita. Y este. Y este es para mí. Este es para mí. Y a Juanito le envía la playera del hombre araña. A ver, a ver. ¡Está bonita! ¿Se me queda? Sí, se te queda. Oh, su mamá de Jessy se llama Linda. Se llama Linda. Y este. Y me manda aquí una cartita. Aquí. Y este. Gracias, mi bella, hermosa, linda. Muchas gracias, no te hubieras molestado por este hermoso detalle. Muchísimas gracias. Y bueno, pues está preciosa la playera. Está bien bonita. Se ve bien bonito el hombre araña. Le atinó porque lo que más le gusta es el hombre araña. Pero bueno, muchos, muchos, muchos abrazos, muchos besos y mil bendiciones. Muchísimas gracias. Y aquí llegando a casita. Oh my God. Pero bien caliente que está afuera. Calientísimo. Y ahorita tengo este. Tenemos que ir por Brendita. Y ya, eso es lo que vamos a hacer. Nada más que todavía tengo que ir a comprar la pizza, que no la fui a comprar. Ahorita que me vaya, voy a comprar la pizza. Y listo, ya ni quiero ni salir de calor. De lo caliente que está. De lo caliente. Y bueno, mientras se llegue la hora, voy a leer tu cartita. Mi hermosa Linda. Y ella también tiene su canal. Ah, no, pues ya le anuncié una vez su canal. No sé qué video fue. El de Jessy y el de Linda, que es su mamá. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver lo que me manda decir mi hermosa Linda. Así que nos vemos más tarde. Ya Juanito ya se puso la playera. A ver, miren. ¿Saben qué es lo que no me daba cuenta? Que tiene su nombre. Miren. Juanito. Ay, no me había dado cuenta que traía su nombre. ¿Cómo ven? Hasta que se la puso y digo, ¡trae tu nombre! Y él, de veras, mira, trae tu nombre. Le quedó súper, súper bien. Dice, ay, sí, está bien bonita la playa. Y sí, pero no me había dado cuenta de que traía su nombre. ¿Cómo ven? Ya voy a la Zumba. Hoy la va a dar mi amiga Aide. Y este. Y por eso voy en la tarde. La primera vez que vengo en la tarde. Y bueno, pues vamos a echarnos un baile un ratito. Está bien caliente, bien caloroso. Estuvo muy caliente hoy. Bueno, voy a manejar. ¿Qué creen? Ya voy de regreso para la casa. Brenda me acaba de hablar que si iba a venir a la fiesta. Así que voy a ir a recogerla. Y ni me quedé bien a terminar la Zumba. Y más de que pues... Así que ahorita voy por Brendita a dejarla aquí en la escuela. Y ya es un poco tarde. Yo pensé que no iba a ir, pero sí. Siempre sí. Bueno, ahí las veo más tardecito. Ya llegué. Aquí está Brendita que ya... No, déjala. Tarde, pero segura, mira. Ay, qué guapa. ¿Ah? Sí, acá trae. ¿Su fiesta va a ser como qué? ¿De Hollywood? Sí. Espérate. Vamos, si está bien. Tengo cosas ahí enfrente. Hola, ¿cómo están? Yo aquí en la casita. Ya tengo rato que llegué a dejar a Brendita. Y este... Ya es bien tarde. Y ya ando queriendo comer algo, pero no sé qué quiero.
No sé qué quiero. Y aquí traigo agua. Y es lo que ando haciendo ahorita. Ya no sé qué como. Me voy a hacer algo ligero porque como quiera ya es bien tarde. Ya son las 9:30, como ven. Y Brenda dijo que ella me iba a hablar para cuando se terminara todo y fuera a recogerla. Pero a ver qué. A ver qué pasa. Pero bueno, yo creo que ya me voy a despedir. Porque pues ya no voy a hacer nada. Ya no voy a salir ni nada. Nada más esperar hasta que me abre Brenda. Y creo, dijo que la fiesta iba a ser así como tipo Hollywood, algo así. Que algunas iban a ir de rojo, otras de negro y algo así, dijo. Que por eso quería un vestido rojo. Y pues, a ver qué tal le va la fiesta. A veces no está tan aburrida. O que se ponga a bailar, de perdidas, ¿verdad? Para que aproveche el tiempo ahí con sus amigos. Y pues... fui a la Zumba un rato, hoy en la tarde, pero luego me regresé, pues luego Brendita me habló para que la llevara a su fiesta y ya pues ya. Y eso es todo. Así que no hice gran cosa, fui a la tienda, compré unas cositas y es lo que he hecho en todo el día. Pero bueno, espero ustedes la hayan pasado bien. Hayan tenido un lindo día de hoy. Y muchísimas gracias a aquellas personitas que se siguen suscribiendo. Muchísimas gracias, que les gusten mis videos. Y bueno, ya mañana a ver qué hacemos. Mañana ya es sábado. Pues a ver qué. Porque no. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Tengo ganas de ir al cine a ver qué hacemos. A ver qué películas hay. Pero bueno, así y que tengan buenas noches, que Dios me los bendiga y pues ya mañana Dios dirá, primero Dios y nos vemos, bye. Y me dio mucho gusto saludar a todas esas personitas que ven por esta cámara, así que buenas noches.